Si estás metido en el tema de la telefonía móvil, ya sabes que existe una empresa que, a pesar de que no esté en boca de prácticamente nadie, hace unos excelentes celulares de gama alta y también unos muy buenos gama media, pues parece que va a renovar su serie más exitosa de celulares de gama media y traerá de vuelta al rey de la gama media para todos los bolsillos. Y si quieres conocer qué celular es, te invito a que te quedes en este video. Como siempre les digo, mi nombre es Prime y vamos a arrancar con esto. Lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. Pero antes de arrancar con el video, te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal de YouTube. Y ahora sí, la luz azul, Rosy. La luz azul, Rosy. Porque vengo a presentar lo que podría ser una de las mejores alternativas en cuanto a teléfonos calidad-precio. Hablo del OnePlus Nord 3, pero detente ahí, no te salgas del video porque también necesitas saber algunos detalles sobre este dispositivo móvil. No seas maleducado. Falta de respeto abunda por aquí. Y a falta de tan solo 4 días para su presentación oficial en la India, ya les puedo decir con exactitud las características y el precio que tendrá este teléfono. Los niños necesitan un héroe. Y es que vamos a repasar sus características, ya que estamos ante una diagonal bastante grande, más precisamente de 6,78 pulgadas, donde tendremos una increíble pantalla por parte de este celular, y no solo por el hecho de que es un panel construido con tecnología de 10 bits, sino que también cuenta con un excelente balance de azules gracias a sus 1440 Hz en PWM, y no lo confundas con la tasa de refresco, ya que esta misma llega a los 120 Hz. Además, tampoco hay que dejar atrás la tasa de respuesta táctil, que alcanza los 360 Hz, brindando así una experiencia muy fluida si tu objetivo principal es el gaming en este teléfono. Además, gracias a su panel de 10 bits, su increíble brillo y sus altavoces estéreo, el consumo de contenido multimedia también sería una experiencia maravillosa en este celular. Pero vamos a repasar la plataforma móvil, ya que este teléfono incluye el MediaTek Dimensity 9000, una serie de procesadores MediaTek que entregaron un rendimiento muy bueno, además de tener una buena compatibilidad y optimización con las aplicaciones, dando exactamente 1 millón de puntos en Antutu. Y con esta potencia no vas a tener problema con ningún juego o aplicación a día de hoy, aunque seas un usuario exigente, y estoy seguro que este celular va a satisfacer tus necesidades por el sorprendente precio que diré al final de este video. Obviamente, todas estas características necesitan de una buena energía y autonomía. Para la autonomía tenemos el procesador Dimensity 9000 que brinda una excelente autonomía, pero para la energía tenemos a su gran batería de 5000 mAh con una carga rápida que alcanza los 80 vatios, suficiente para entregarte más de un día de uso sin problemas. El celular no cuenta con carga inalámbrica, pero no es nada que desestime su compra, puesto que pertenece a la gama media y ese suele ser un apartado más de la gama premium. En el apartado fotográfico, OnePlus quiso dejar evidente una mejora en cuanto a su generación pasada, ya que encontramos un sensor principal también de 50 megapíxeles, pero tendremos una cámara mejor. No en cuanto a megapíxeles, pero sí en la calidad del sensor fotográfico. Un gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 2 megapíxeles serán el complemento perfecto para tener unas cámaras con suficiente versatilidad. Obviamente, el sensor fotográfico será capaz de grabar video en 4K, pero ¿logrará llegar a los 8K? Faltaría probar el celular para conocer este detalle. Una de las mayores razones para comprar el celular no es solamente su precio, ya que en su versión más básica probablemente cueste unos 399 euros, que para un celular que no tiene nada que envidiar un gama alta de $1000 no está nada mal. Y aún así, la mayor razón para comprar este dispositivo móvil es su capa de personalización Oxygen OS, que te brinda una experiencia muy fluida, un rendimiento fenomenal y que carece de los bugs que tendrías si compras un celular de Xiaomi. ¿Qué les puedo decir de este OnePlus Nord 3? Ya que repasamos las características, podemos darnos cuenta que estamos frente a un gama media alta, lo mires por donde lo mires, y que tendremos un excelente rendimiento. Ya sabemos que OnePlus no es una empresa muy comerciable y que probablemente tengas dificultades a la hora de querer adquirir este dispositivo en tu país. Recordemos que siempre tendremos la opción de importarlo desde otro país y así poder tener un celular que tiene unas características excelente, un precio que no te va a costar ningún órgano vital de tu cuerpo y que además pertenece a una marca única, que no solamente no la tiene cualquier persona, sino que también tiene una capa de personalización
personalización muy pero que muy buena. Quizás es hora de que vayamos dejando de lado los malos celulares que está lanzando Xiaomi últimamente para hacer un llamado de atención a la grande de China y tomar en cuenta más celulares como este OnePlus Nord 3, que brindan un rendimiento fenomenal y la verdad son empresas que pienso merecen algo más de éxito para los buenos productos que hacen. Pero como siempre, familia, cuéntenme ustedes, ¿opinan que este celular realmente vale tanto la pena? ¿O por otra parte no le ven que parezca gran cosa? Yo como siempre los estaré leyendo y dándoles corazones. Ya sin más, me callo un año, mi nombre es Prime y nos vemos en un próximo video.